Bueno, vamos a explicar la cirugía que vamos a ver a continuación en el vídeo. Es una cirugía que hemos realizado en un paciente que tiene cardiomiopatía restrictiva y hemos realizado una doble técnica quirúrgica que, si bien no es novedosa, sí que tiene la particularidad de que hecha en un gato con cardiomiopatía restrictiva y la combinación de ambas cirugías, pues sí la convierte, por lo menos, lo que tenemos en cuenta nosotros, en una cirugía poco usual, bastante poco común, ¿de acuerdo? El principal riesgo de esta cirugía, sobre todo, no solamente ya a la hora del abordaje, el manejo, etcétera, etcétera, que teniendo conocimientos de anatomía exhaustivo no vamos a tener ninguna complicación, el riesgo de esta cirugía principalmente radicaba en la anestesia, del paciente por la patología cardíaca que tiene. Una vez realizada una premedicación adecuada, acorde con la patología que es existente, una inducción que hemos realizado con propofol, podemos haber utilizado etomidato, en este caso utilizamos propofol para una rápida intubación y continuar con esos programas, no nos ha dado mayor complicación durante la cirugía. Durante la cirugía no hubo momentos de hipotensión, tampoco hubieron momentos de alteraciones del ritmo, arritmia, y más o menos la saturación de oxígeno se mantuvo siempre dentro de un rango adecuado. Lo que hemos realizado en la cirugía ha sido primero una pericardiectomía. El paciente tenía derrame de pericardio, además de un derrame pleural. Lo primero que hemos realizado ha sido una pericardiectomía, en la cual hemos eliminado el pericardio del paciente para que el líquido del derrame pericárdico cayera hacia el espacio pleural. Como el paciente, por la cardiomiopatía que tiene, el líquido pleural no es capaz de eliminarlo, lo que hemos hecho también ha sido una aumentarización de ese espacio pleural. Con lo cual, lo que hemos logrado es que, quitando el pericardio por debajo del nervio frénico, abriéndolo en T, hemos hecho una pericardiectomía subtotal, no la hemos quitado del todo, hemos conseguido que este líquido cayera en la pleura. Como el líquido pleural no es capaz de absorberlo, y aunque en cierta medida, cuando tenemos derrames pleurales de gatos con problemas linfáticos, hacemos la aumentarización y también hacemos la pericardiectomía para que el drene por las cavas también el líquido pleural, en este caso lo que hemos tenido que hacer es abrir un hueco en el diafragma para introducir parte de aumento dentro del espacio pleural. Con esto lo que vamos a lograr es que, primero, el derrame más peligroso, que es el pericardio, el pericárdico, no llegue a producir un colapso del sistema circulatorio. Y lo segundo, que es que el derrame pleural, que es la patología con la cual el animal está siendo intervenido con sedaciones y con drenaje vía cutánea de este derrame pleural, no tenga esa tendencia a llenarse con tanta facilidad. Es decir, pudiera ser que por una obstrucción parcial de momento o por una obstrucción incluso total fracase la cirugía o que tengamos que realizar algún drenaje, pero siempre con un periodo de carencia de tiempo mucho más grande que la que estábamos teniendo ahora, que estamos empezando a tener drenajes pleurales prácticamente cada semana, cada 3 días. Entonces, con esto vamos a intentar lograr que durante el tiempo de esperanza de vida de esta patología cardíaca no tengamos que hacer más drenajes pleurales. La masa, el nervio frénico y aquí.